vamos a intentar ver otra vez el lago Tigarda. Segundo asalto. El objetivo que tenemos ahora es llegar a Verona, que dicen que es una ciudad fantástica para visitar. Lo que pasa que el tiempo... lo que hemos pensado es tirar lo que podamos de kilómetros hasta acercarnos a Verona, y si nos tenemos que resguardar debajo de un portal o lo que sea, pues lo haremos así. Así que vamos a darle caña. Buah, ya está empezando a chispear. Aquí con John Wayton, quien ha viajado, salió desde Ucrania. You live Ukraine and go directly to. Now I'm going to Georgia, Batumi. Bueno. Es curioso porque estábamos en la bicicleta y de repente lo hemos encontrado comiendo espagueti. Y mira. I'm starting Kiev and go to Amsterdam, then I'm go in Italy and then vamos, que se ha pateado toda Europa. Toda Europa. Él hace unos 100 kilómetros por día y está gastando entre 3 y 5 euros diarios. Y para... esta es su bicicleta. Y esta es de bicicleta. Rafael, nice to meet you. Seguidlo en Instagram, John Wayton. Luck for you. Bye bye. Qué bueno. Te seguiremos, John. Seguiremos donde vayas, pero no tan rápido como tú. No, madre mía, 100 kilómetros al día. Ya te digo. Hasta luego, Lucas. Ya te digo, hasta luego, John. Bueno, pues ya hemos comido, nos hemos despedido del gran John y seguimos nuestro camino hacia Verona. ¡Verona! ¡Ya hemos llegado! Thank you.
en Verona. Sí, que está bien, sí. Una cuanta iglesia, por eso. Sí, pero que está bien o no está bien. Está bien, está bien. ¿Te gustan los puentes? Me gustan los puentes. Pues ya está. ¡Ey, otro golpe! La verdad que el Maps me va muy bien, pero tela. Tarda lo suyo en cargar la ruta. ¿Qué quieres? ¡No cargues! ¡Cárgate! Está claro que parece un fetiche, pero no lo es, ¿eh? Lo que pasa es que hemos encontrado este magnífico cementerio de aquí, con agua potable, con este pedazo de parking que está vacío. Y reúne condiciones indispensables para todo cicloturista, que es sombra, tranquilidad y no te ve nadie. Pero si por lo que sea te ve alguna persona, siempre puedes montar el muro de la bicicleta. Coges dos bicicletas y las plantas ahí, ¡pam, pam! Sillita, y te pones aquí detrás como el que no quiere la cosa a comer tu comidica. Pero parece que estés cagando. Ya, pero la gente no sabe lo que estás haciendo. Entonces, bueno, vale, vale. Parece vale. Que se asuste y se vaya. Vamos a montar el chiringuito. Increíble plato de pasta con... con berenjena, cebolla y salsa de tomate. Para chuparse los dedos. ¡Qué buena pinta! ¿Sabes qué me ha gustado? ¡Mira el plato! ¡Míralo, míralo! ¿Tú qué crees? Bueno, vamos a apurar la última media hora de sol, a ver si encontramos sitio para acampar. La verdad es que es una faena porque cada vez anochece más pronto y te quita mucho tiempo de pedaleo. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda y mañana a madrugar. Eso es lo que llevamos peor, madrugar. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. ¿Tú quieres? Se puede. ¿Tú quieres? ¿No madrugabas tú todos los días para el trabajo? Sí. Ya está. ¿Y me gustaba madrugar? No. ¿Entonces? Bueno, pero se puede. Ya, sí que se puede, pero... si quieres, se puede. Bueno, Blanca va a mirar un sitio para dormir aquí entre las viñas que hay. Siempre lo que buscamos es un sitio tranquilo, que no molestemos a nadie y que no se escuchen muchos coches y que no se nos vea. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Hay uvas? Sí, pero no se pueden comer. Es que me dan miedo las uvas, ¿eh? Yo no quiero dormir al lado de las uvas. Pues pone un cartel grande que pone peligro. Peligro de uvas, ¿no? Frutas tratadas con veneno o algo así. Toma, dan miedo entre veneno. Subida aquí, ¿cómo se? ¿Cómo repara? ¿Este es? Sí. Es lo que te digo, que está bien. Por aquí, por si te lo puedes ver, pero... está muy bien. Además tenemos pistas aquí. ¿Listo? ¿Dónde te traigo? No sé qué sabes, ¿eh? Te traigo... venga, vamos por tu bici. Te traigo el sitio de calidad. Pues aquí nos quedamos. Hombre, yo creo que el sitio no está mal, ¿eh? Está muy bien, la verdad. A no ser que aquel señor de allí... ¡Uy! ¿Esto quién es? ¿Quién? ¡Vaya, es enorme, joder! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, yutra! ¡Eso es un saltamón de... ¡Vaya, joder! ¡Vaya, brinco! ¡Vaya! Bueno, a lo mejor tenemos animación esta noche.